Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con un nuevo top. En este caso, el top de las mejores películas de Destino Final. Una petición de Rachel White que, bueno, desde hace tiempo que la tengo y ahora por fin he podido sacarla. Vamos a ver cuáles son para mí las mejores películas de la saga, aunque creo que en su cronología ya hablé un poquito de esto. Muchas gracias, Rachel, por esta petición. Espero que te guste el vídeo y comenzamos. Comenzamos el top de esta saga, de la que personalmente soy muy fan y me consta que hay muchos fans de ella. En este quinto puesto he situado la película El Destino Final, la cuarta entrega de la saga estrenada en 2009. La película me gusta, pero me parece la más floja de las cinco, y las muertes con esa moda de hacerlo todo en 3D me resultan mucho menos realistas y más falsas que en otras entregas. Su inicio en el circuito de carreras también me parece de los más flojitos en cuanto a las premoniciones. Además de ser la única entrega en la que William Bloodworth, ya sabéis, el forense interpretado por Tony Todd, que muchos creemos que es la muerte, no aparece. Esta entrega se centra en Nick O'Bannon y sus amigos que acuden a un circuito de carreras para presenciar una prueba del NASCAR. Durante esta tiene lugar un terrible accidente que conlleva desastrosas consecuencias para el estadio, pero Nick descubre que se trata de solo una visión de algo que está a punto de suceder, y junto con otras 12 personas consigue salir del recinto y escapar de una tragedia segura. Pensando que han burlado a la muerte, el grupo continúa con su vida, pero desafortunadamente para Nick, Lori y sus amigos solo es el principio, ya que la muerte no deja cabos sueltos, y regresará para llevarse a los supervivientes de una manera brutal. En el cuarto puesto he situado a la quinta entrega, Destino Final 5 del 2011. Su premonición inicial me parece bastante buena, y la sorpresa final al descubrir que realmente es una precuela que une con la primera entrega también me pareció una grandísima idea. Las muertes las veo mejor realizadas que en la cuarta, aunque para mí esta película flojea mucho en la escena del restaurante. Esta entrega está centrada en Sam Lawton. Él tiene una premonición sobre la destrucción de un puente colgante que causaría su muerte y la de otras personas. La visión se hace realidad, pero Sam se las arregla para salvarse a sí mismo y a algunos otros de la catastrófica tragedia. Sin embargo, Sam y su novia Molly descubren que no están realmente a salvo. La muerte los persigue a ellos y a los que sobrevivieron al horrible accidente. Quiero destacar que la banda sonora sí que me parece muy buena, al igual que la banda sonora de la cuarta entrega. En el tercer puesto he situado a Destino Final 2 de 2003. Me gusta mucho su escena inicial de la premonición. Desde aquella, siempre que veo un camión por la carretera delante mío, me acuerdo de esta película, aunque esto nos ocurre con muchas muertes de la saga, porque es casi inevitable. También me gusta mucho que continúen la historia de la protagonista de la primera entrega, un buen punto que une con la anterior, y que si recordamos, aquella estaba unida a la quinta por su final, por lo que la 5, 1 y 2 forman una pequeña trilogía dentro de esta saga. Esta película nos sitúa un año después del accidente del vuelo 180. Ahora, un grupo de jóvenes estudiantes que se dirigen a Florida en las vacaciones de primavera evitan un mortal accidente de tráfico gracias a las premoniciones de Kimberly. Sin embargo, la muerte tiene un plan para ellos y no parará hasta conseguir hacerlo. Como detalle y contestando a muchos comentarios que me dejáis en la cronología, Kimberly y Thomas de Destino Final 2 sí están vivos todavía. La escena en la que se muestra su muerte en un periódico es una escena eliminada de la tercera película, y por tanto al ser eliminada ya no forma parte del canon, y ellos no están muertos canónicamente. Really
really bad feeling. It's not over yet. En el segundo puesto he situado a Destino Final, la película original del año 2000, dirigida por James Wan, que volvería más adelante para dirigir otra película de la saga, sin duda una de las mejores. Devon Sawa, actor que conocí en la película El Diablo Metió la Mano y que por cierto me encanta, era su protagonista. Las muertes, sin tanto CGI, resultaban más realistas. No todas, pero sí en su gran mayoría. Un joven estudiante tiene una premonición al subirse al avión en el que se dispone a ir a París con sus compañeros. Presintiendo que algo grave va a pasar, él y sus amigos desembarcan antes del despegue. Efectivamente, el avión sufre un trágico accidente, y los jóvenes piensan que se han librado de una muerte segura gracias a la premonición de su amigo, pero el destino no ha sido vencido todavía. Esta película nació de una idea para un capítulo de Expediente X y ha dado toda esta gran saga. How can you promise me that no one else is going to die? Y en el primer puesto he situado a Destino Final 3, también dirigida por James Wan, por lo que este director tiene las que para mí son las dos mejores entregas de la saga. Mary Elizabeth Winstead es una actriz que siempre me ha gustado mucho y aquí, como protagonista, lo hace genial. La premonición inicial en la montaña rusa se me quedó marcada durante mucho tiempo, ya que cuando he podido he montado en este tipo de atracciones y desde la película siempre me ha dado mucho más respeto. También tiene las mejores muertes de la saga para mí. Me encanta, por ejemplo, la muerte de las dos chicas en el solarium o de la chica en el almacén. En definitiva, la mejor película, sin duda. Esta entrega se centra en una estudiante del instituto que tiene una premonición sobre una tragedia en un parque de atracciones local, por lo que decide no montarse en una montaña rusa que presiente va a descarrilar. La montaña rusa descarrila, y la muerte persigue a todos aquellos que no murieron en ese accidente. Me encanta también el hecho de utilizar las fotografías realizadas durante esa escena para descubrir cómo serán asesinados todos los supervivientes de la montaña rusa. No sé, para mí es la mejor. Y hasta que llegamos hoy, estas son para mí las mejores películas de la saga de Destino Final, de la que todos estamos esperando una sexta entrega, pero que parece que no va a llegar nunca. ¿Cuáles son para vosotros las mejores películas de esta saga y cuáles son los motivos para ello? Podéis dejarlo todo, como siempre, en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!